Estamos en Florencia, en Caquetá, en la zona oriental de Florencia, el barrio Las Palmeras, la escuela Las Palmeras. Esta es una escuela que tiene los primeros años de la primaria. Y aquí vemos uno de los problemas más grandes que tiene esta ciudad, que son comunes a tantas otras partes de Colombia. Familias desplazadas. Esta ciudad se construyó, todo este sector, desde por allá, lejísimos, viniendo para acá por invasiones. Y todas esas invasiones siempre han traído personas que tienen las condiciones absolutamente más precarias. En este colegio necesitan el espacio para el comedor, necesitan el techo, necesitan biblioteca, no hay un solo libro disponible para los niños y para las niñas. Está totalmente deteriorado. Tenemos cerca de 302 estudiantes acá en este lugar. Esta es una cara de Florencia dentro de Caquetá, un departamento que ha sido identificado con violencia asociada con las FARC y las autodefensas en los últimos años. Al mismo tiempo, un departamento que tiene una riqueza asociada con todo lo que es esta entrada a la Amazonia. Florencia es conocida como la puerta de oro de la Amazonia colombiana. Es la ciudad más grande con mayor desarrollo urbano. Pero aquí uno puede ver directamente los problemas, sentirlos con la cantidad de gente que llega acá desplazada de tantos lugares. El acceso a las partes más lejanas para poder desarrollar alguna actividad productiva es muy precario. Entonces, muchas personas han optado por la coca o por la violencia como una forma de subsistir. Florencia, pues, es un llamado de atención para todos nosotros. ¿Cómo logramos que la riqueza que se pueda tener con el caucho, con los peces, con la ganadería, que se le de valor agregado a través de las ciudades que hacen parte del Piedemonte Llanero en esta parte de la cordillera oriental que se dirige hacia el Amazonas? Aquí hay una tarea grandísima, grandísima. Al mismo tiempo, como siempre, los niños con ilusiones, con sonrisas, pero detrás de todas esas sonrisas hay una deuda social gigantesca que tenemos que resolver.